Simplemente no es verdad. No es mala suerte. No es culpa de lo externo, no es culpa de nadie. Es tu responsabilidad. Son las oportunidades que tú has desaprovechado las que te han llevado a donde estás. Y podrías verlo si dejases de buscar explicaciones que te justifiquen y comenzases a buscar soluciones que te hiciesen mejorar. Si dejas de buscar excusas y comienzas a buscar soluciones, harás una mejor decisión a la hora de dónde invertir tus capacidades mentales. Puedes escoger entre intentar tener razón e intentar ganar debates sobre por qué eres mediocre, o puedes gastar esas mismas energías en vez de querer tener razón y querer tener ganar debates que te justifiquen y te victimicen para que el resto pueda decir: es verdad, eres mediocre, no puedes hacer nada, no puedes cambiarlo, estás acabado. Si quieres que la gente diga eso, sigue por esa ruta. Si quieres mejorar, si quieres solventar la situación, ves por la otra ruta. La de dedicar esos mismos esfuerzos a pensar en soluciones. Mucho más desagradable, pero mucho más beneficioso. La realidad es que las variables que controlas, con el volumen suficiente, siempre van a ganar a las que no controlas. Esa es la realidad. No puedes tratar de pensar que no tienes ningún control de tu vida y que las variables que no controlas son tan grandes que oh, no puedo, no sé qué, porque yo esto y lo otro. No vas a ganar esa conversación, no vas a ganar ese debate. Puedes hacer que la gente se canse de ti y te den la razón, pero que te la den no significa que la tengas. Revisamos los libros de historia y vas a ver a gente con peor suerte que tú. No me creo que seas el más desgraciado del mundo. Y que aún así, no solo han hecho más que tú, sino que han hecho más que gente mucho más afortunada a la que envidias y con la que te comparas. Con la que te excusas. A la que señalas y dices: ves, como no soy como él, como no tengo el mismo ratio de suerte, pues entonces ya no puedo hacer nada. Es injusto. Y no solo tienes sesgo a la hora de querer buscar eso para poder justificarte y no tomar acción, lo que es evadir el disconfort, por lo que es quedarte en el confort. No solo tienes sesgo, sino que encima no tienes ni idea. No sabes si es cierto, e incluso si lo fuese, ¿qué vas a hacer? Vale, no puedes hacer absolutamente nada. No tienes ningún control, eres un desgraciado. Eres mediocre, pero no tienes la culpa. La tiene todo el resto del universo, tiene la culpa, pero tú no has hecho nada. Tal vez sea justamente porque no has hecho nada la razón por la que eso es la realidad. Pero vamos a darte por sentado que no. Que es tal cual como tú dices y que tal y que no tienes culpa. Perfecto, eres mediocre. Ya está. ¿Eso es lo que querías? ¿Es eso lo que quieres? Y lo digo de forma brusca porque yo pensaba así también. Y en mi entorno, la gente pensaba así. Y la mayoría de la gente piensa así. Gasta sus energías en buscar explicaciones, no en buscar soluciones. No va a gastar sus energías en el disconfort de pagar el precio del cambio o buscarlo aun teniendo incertidumbre de no poder encontrarlo. Prefieren quedarse en el confort de tratar de buscar explicaciones, tratar de decir medias verdades y tratar de justificar que ese porcentaje de variables que no controlan son la razón de la que, por la que ellos son mediocres. Pero es que esa no es la realidad. Y no ganas nada por tratar de que lo sea.
¿Qué quieres demostrar? Deja de quejarte, deja de poner excusas, deja de pensar en las variables que no controlas y comienza a pensar en todas las que controlas, comienza a preocuparte de ellas y comienza a tomar acción en ellas. Si no sabes, si no entiendes, si no conoces la ruta, no conoces el puente, no está construido ese puente del punto A al punto B, constrúyelo. Coge el maldito documento en blanco y ponte a escribir. Empieza a pensar. Empieza a aprender. Toma notas de lo que has aprendido. Con lo que has aprendido, comienza a construir y pensar sobre ello. Y decir, vale, pero ¿cómo puedo mejorar estas variables? Además, empieza a hacer las variables tangibles. Es decir, vale, en esta situación, ¿qué controlo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? Deja de hablar en términos abstractos y ambiguos. De, ah, sí, no sé qué, lo voy a cambiar. ¿Cómo lo vas a cambiar? No solo quiero que te motives a dejar de usar esa faceta que no beneficia a nadie, sino que quiero que sepas usar una nueva faceta práctica en la que te enfoques en cómo solventarlo. Y no solo creas que es solventable, sino que lo hagas preciso y concreto. Extraigas las variables de cada situación a mejorar y pienses cómo la mejoro. Y si en un caso hipotético en el que es inmejorable y que no se puede hacer nada y que la mala suerte y que bla 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 bla, deja de preocuparte de lo que no puedes ocuparte. Hay tantas cosas de las que te puedes preocupar que para qué vas a desperdiciar tiempo en preocuparte en las cosas de las que no puedes ocuparte porque no controlas. ¿Qué sentido tiene? Y ese es el maldito punto. Si te ha ayudado, significaría mucho para mí que también lo compartas con alguien que creas que también le puede ayudar. Y esto es todo por el vídeo de hoy.